Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este miércoles, miércoles ya 17 de noviembre de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, cómo nos ha ido en las últimas dos semanas en relación al tema del coronavirus. En unos minutos más le platicaré esta situación, por supuesto también esto que pues lamentablemente se ha vuelto ya una constante en el estado de Chiapas y tiene que ver con los bloqueos carreteros. Un día sí y al otro también se presentan en algún punto de la zona que compone la región de Los Altos, desde San Cristóbal de las Casas y comunidades circunvecinas hasta otras regiones, ¿no?, que abarcan los municipios de Palenque, otros municipios como Ocosingo, que es, digamos, el punto donde tienen más frecuencia este tipo de bloqueos. El día de hoy nuevamente aparecieron bloqueos carreteros. Le platicaré además cómo le fue al sector empresarial con relación al tema del Buen Fin, si hubo las ventas que realmente esperaban, y aprovechando también el espacio, pues la Condusef ya está lista para recibir seguramente las quejas que estarán llegando en las próximas semanas por alguna institución financiera o empresa que no haya respetado las promociones que anticipó en el Buen Fin. Permítame entonces arrancar este espacio informativo con esto que dicen las autoridades en relación a los 18 días que llevamos en Chiapas sin fallecimientos por el coronavirus. Desde la mesa de seguridad saludamos, reconocemos el trabajo que está haciendo todos los días el Consejo de Salud. Vamos bien, pero no podemos confiarnos. Seguimos en semáforo verde, llevamos 18 días afortunadamente sin defunciones por esta enfermedad del COVID-19. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia, porque esta enfermedad es altamente contagiosa y peligrosa. Así que sigamos cuidándonos, teniendo en cuenta todos los protocolos de la salud que nos repiten permanentemente las expertas y los expertos en esta materia. Muy buen día y un fuerte abrazo. Gobierno de Chiapas. Le digo, permítame comentarle la siguiente información y bueno, que se venía advirtiendo incluso desde el día de ayer. Pues resulta básicamente que desde las 7 de la mañana, un poquito después de esta hora, pues inició un bloqueo total en el tramo de la carretera federal San Cristóbal de las Casas hacia el municipio de Teopisca. Lo comentábamos incluso en el noticiero de la primera emisión. Desde muy temprano, pues básicamente estos grupos u organizaciones no estaban dejando pasar a ningún tipo de vehículo. La información la manda mi compañero Moisés Lorenzo. Dice que uno de los reclamos que tienen los habitantes pues de esta zona es la liberación de un comisariado ejidal de una localidad. El segundo bloqueo, dijo mi compañero, también arrancó poco después de las 7 de la mañana, nada más que este se dio en el tramo San Cristóbal a Teopisca, a la altura de Rancho Nuevo. Usted alcanza a observar pues estas imágenes, y se ha ido en algún momento de su vida a San Cristóbal de las Casas, pues logra identificar este tramo carretero que además es sumamente transitado. Le decía yo, el asunto de los bloqueos carreteros en Chiapas no es menor. Estaríamos entrando ya prácticamente al tercer sexenio que este tipo de problemáticas sociales, lejos de disminuir, pues se ha agudizado. El asunto es que no solamente pasan a traer, digamos, a las autoridades, sino que el asunto está
en que también pasan a afectar a personas como usted y como yo, que realizan, digamos, sus actividades comunes, que están alejados quizás de esta situación o de esta problemática social y, bueno, tienen que pagar las consecuencias. De hecho, a un costado usted alcanza a observar pues algunos vehículos que no les quedó de otra más que orillarse hacia un tramo carretero, hacia el lado del tramo carretero y esperar hasta que finalmente pues esta protesta social terminara, ¿no? Y es, le decía yo, preocupante porque involucra directamente a las autoridades y esta quizás falta de oficio para tratar de frenar este tipo de bloqueos que además se anuncian muchas veces hasta con 24 horas de anticipación. El hecho es que algunas organizaciones lo toman incluso hasta como un modo de vida ya, porque si usted va hacia la zona de Palenque y se va por el tramo San Cristóbal, en algún punto se va a encontrar con otra circunstancia que ahora se le conoce como el bloqueo o boteo, que usted paga 20 pesos en el mejor de los casos o 200, dependiendo la organización y la demanda, para que pueda transitar. Así las cosas en algunos puntos del estado de Chiapas. Permítame regresar a Tuxtla Gutiérrez, a la capital, platicarle un poco cómo le fue con el Buen Fin al sector empresarial. No sé si usted como usuario pues haya acudido a alguna tienda, algún comercio también para hacer válidas estas promociones. Rodolfo Flores, te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que Hugo Armando Porras Pérez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servidor de Tuxtla, dio a conocer que durante el Buen Fin se contó con la participación de 200 comercios afiliados. Los giros de joyería, abarrotes y restaurantes fueron los más beneficiados en este 2021. Los incrementos que se dieron, de acuerdo con los primeros datos recopilados, fueron del 10 al 40%, con una media nacional del 10%. Sobre la edición 2020, lo que consolida a las empresas de la Cámara como la mejor opción de compra para cada año. Mientras que a nivel nacional, la Concanaco reportó también que el incremento se dio en los comercios mayor beneficiados después de venta de abarrotes, ropa y viajes. Dijo Porras Pérez que paradójicamente la gente ya está cansada de estar encerrada, están pensando en viajar debido al tiempo que, bueno, se ha permanecido aislados. Indicó también que se tiene que aprender a vivir de esta manera. No podemos decir que la pandemia se terminó, incluso en algunos países europeos ha llegado la cuarta ola y están regresando al confinamiento. Destacó que la estrategia comercial del Buen Fin ha demostrado ser funcional, ha sido un referente tanto para los comercios como para los compradores. En este programa es el ganar-ganar, dijo, obteniendo los compradores por su parte mejores precios y los comercios le apuestan a las ventas por volumen. La Canaco siempre dijo ha recomendado para la población comprar estrictamente lo necesario para no generar deudas innecesarias a las familias. Pidió a la población al cierre de año consumir productos locales en empresas chiapanecas para beneficiar a los empresarios que son la principal fuente de empleos en la entidad. Adolfo, y también pues respecto a lo que te comentaba el día de ayer, a las aglomeraciones que nosotros nos tocó ver en un recorrido que realizamos, pues respecto al comportamiento de la ciudadanía en la pandemia, pues consideró que a estas alturas ya es una responsabilidad muy personal. Dijo, no podemos responsabilizar a las autoridades, al gobierno, todos tenemos que tomar las medidas, entender que no podemos hacer reuniones masivas, que no podemos tener contacto con personas que no se cuidan para evitar, obviamente, más contagios y, por ende, también pues más riesgos y, en algunos casos, decesos en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi reporte, Adolfo, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, y sí, se supone que el Buen Fin fue efectivamente para eso, a lo largo de una semana, del 10 al 16 de noviembre, para evitar justamente aglomeración de personas, aprovechar, por cierto, también las compras a través de plataformas digitales, que es quizás hacia donde vaya la tendencia comercial, para no depender solamente, digamos, de la venta física. Es una de las enseñanzas que dejó la pandemia a muchos comercios en la capital chiapaneca. Hablando del Buen Fin, ya la Condusef también se está preparando para recibir seguramente las quejas que estarán llegando en las próximas semanas, producto de algunas irregularidades. Después de que este martes culminaron todas las promociones y los precios bajos relacionados con el Buen Fin,
las posibles reclamaciones de los usuarios ante la falta de cumplimiento de las ofertas de las instituciones financieras podrían presentarse a finales de noviembre o incluso hasta el mes de diciembre, dijo Idilberto Ochoa Samayoa, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef. Entrevistado sobre el tema, explicó que los clientes, antes de llegar al organismo que dirige, van con la empresa con la que hicieron el trato a reclamar la anomalía y, en caso de no tener una respuesta favorable, acuden a la comisión para recibir orientación sobre las irregularidades. No obstante, dijo, es importante precisar qué casos sí y qué casos no atiende la Condusef. En su plataforma, o sí, inclusive en sus propios estados de cuenta, la institución financiera establece algún tipo de beneficio, llámese mensualidades, llámese porcentaje de descuento, o bonificaciones. Si es la institución, somos nosotros. Si es el comercio el que hace la promoción, ahí sí no está vinculada la institución financiera. Entonces, ahí en un momento dado es con quién, es con el comercio, y ahí tiene que ver con Profeco. Que los reclamos no lleguen en lo inmediato, explicó, se relacionan con el tipo de cobro, los estados de cuenta o sencillamente que las promociones no se hicieron efectivas por parte de las instituciones financieras. De lo que deben estar pendiente, explicó el funcionario, es que los usuarios se den cuenta si las ofertas o promociones no se conviertan realmente en dobles cobros. Por eso deben revisar sus estados de movimiento o los estados de cuenta de forma reiterativa. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En unos minutos más le voy a platicar de un accidente automovilístico fatal, en este caso que se vio o se desarrolló en el tramo Las Flechas. Antes, saludo a mi compañero Daniel García para que nos platique cómo estamos en el estado de Chiapas en relación a la incidencia, a los delitos, particularmente estos que son muy sensibles, como el tema de los feminicidios. Daniel, te escucho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues sí, para comentarte que se llevó a cabo la presentación del reporte sobre incidencia delictiva del tercer trimestre de 2021 por parte del Observatorio Ciudadano de Chiapas, en el que se reveló que hubo una disminución en 7 de los 9 delitos de alto impacto en el estado, mientras que el feminicidio y la violación presentaron un aumento con respecto al año pasado. Si bien el feminicidio presentó una disminución del 37.5% con respecto al trimestre pasado, acorde al año pasado hubo un aumento del 147.19%, mientras que la violación presentó un ligero aumento del 1.32%, mientras que los delitos de homicidio doloso, culposo, robo con violencia, robo de vehículo, robo de casa habitación, robo de negocios, violación y violencia familiar presentaron una tendencia bajista, se fueron para abajo. Los delitos con mayor número de carpeta de investigación en todo el estado fueron violencia familiar con 84 carpetas de investigación a la semana, robo de vehículos con 31 carpetas de investigación y narcomenudeo con 34 carpetas de investigación semanales. Mientras que los municipios con las tasas más altas de carpetas de investigación fueron Mapastepec, Pichucalco, Huehuetán y Pijijiapan. La investigadora del Observatorio Ciudadano de Chiapas, Enriqueta Rincón, recalcó que la información es obtenida a través de los datos del Centro Nacional de Información de las carpetas de investigación que son reportadas en la Fiscalía General del Estado, y sustentó su preocupación por el delito de feminicidio, pues no solamente tuvo un aumento a nivel estatal, sino que además los casos se presentaron en municipios que no habían tenido registro en los últimos periodos. Por otra parte, la directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas, Carmen Villa, recalcó la importancia de estas investigaciones, pues dan pauta a saber cuáles son los avances y retos que tiene esta administración a través de una revisión histórica de las situaciones delictivas. Y subrayó que las políticas que se emprendan deben ser basadas en estas evidencias, pues son fiables, pues provienen de las mismas instituciones. Y sin embargo, hizo un llamado a aunar los datos provenientes del C5 y de las policías municipales que no se han acoplado a estas investigaciones. Esto sería todo, buen Rodolfo, Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por esta información. Mire, aquí le presento, le digo, este accidente que nos comenta nuestro compañero Ulises Ropes.
Estamos hablando de un joven motorrepartidor que, pues, lamentablemente perdió la vida. Fue impactado por un transporte colectivo en la vía Tuxtla Gutiérrez, La Angostura, dice mi compañero, a la altura de la Ribera Las Flechas. Escuchemos el reporte. Bueno, es, le digo lo que nos enviaba nuestro compañero, fue hasta la zona. Usted observa las imágenes cuando ocurren, digamos, pues este tipo de situaciones, además del tráfico vehicular que se genera, pues tienen que llegar finalmente los cuerpos de emergencia, ¿no? Los peritos también, para dar fe de esta situación. Se alcanzan a observar incluso elementos de la Cruz Roja y estas personas que están al interior de la escena, que portan esta vestimenta en color blanco. Desafortunado, porque al final de cuentas no hablamos solamente de daños materiales, sino también de la pérdida de una persona. En este caso, le repito, de un joven motorrepartidor que fue impactado por un transporte colectivo en la vía Tuxtla-La Angostura. Ojalá que se deslinden, por supuesto, las responsabilidades y que, aunque no hay quizás una reparación del daño que pueda regresarle la vida a esta persona, por lo menos que quienes hayan sido responsables de este accidente, pues finalmente enfrenten su obligación en los diferentes rubros que corresponda. Permítame ahora regresar hasta la zona altos del estado de Chiapas con esta información que nos comparte y nos hace llegar nuestro compañero Moisés Lorenzo. Una persona del sexo masculino se suicidó al interior de su domicilio, esto allá en el municipio de Ocosingo, dejando una carta póstuma, dice mi compañero. Por el momento hay personal de la policía municipal, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, están o esperaban hace unas horas el arribo de los peritos de la Fiscalía Indígena para que realizaran pues el levantamiento de los indicios correspondientes. Moisés, danos detalles, te escucho, adelante. Amigos del Cuarto Poder, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, saludándolos desde la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Nos encontramos aquí en el lugar en donde hay una movilización policíaca, se encuentran también los paramédicos de la Cruz Roja. Según los primeros reportes que tenemos, es de que hay una persona sin vida en el interior de este domicilio. Aún desconocemos el motivo del deceso. Lo que sabemos es de que pues hay una persona sin vida en el interior. Por el momento se encuentra la policía municipal en el lugar, así como paramédicos de la siempre heroica Cruz Roja. Ah, caray, por acá pasó un sopilote volando. Y bueno, ahí está el reporte para todos ustedes, mi gente bonita, que nos están siguiendo a través de esta plataforma del Cuarto Poder. Muy buenos días, buenas tardes para todos ustedes, feliz miércoles. Reportó para todos ustedes desde la ciudad de Ocosingo, Moisés Lorenzo, corresponsal del Cuarto Poder aquí en la región. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, Moisés, hasta buena vista tiene mi compañero. No vi por dónde pasó el sopilote, pero bueno, él sí lo vio con todo este reporte que daba pues de esta situación en aquella zona del estado de Chiapas. Voy ahora con mi compañero Freddy Manga para que nos cuente cómo está la agenda deportiva local y nos dé detalles del partido desastroso que tuvo la selección mexicana contra Canadá. De milagro, Freddy no se llevó los 4 goles para mandar a la selección mexicana hasta la cuarta posición, cuando hace tan solo unos días veíamos a la selección mexicana en estas eliminatorias en el primer lugar. Le pegó y le pegó muy duro perder con Estados Unidos. Te saludo, Freddy. Adolfo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, desde luego, a la gente que sintoniza TVO Noticias de Cuarto Poder. Bien lo dices, iniciamos con el tema de la selección mexicana. Un partido por donde se vio, por donde se vea, donde se analice, horrible, de lo peor que ha jugado bajo el mando del entrenador argentino Gerardo "El Tata" Martino. No tiene ni pies ni cabezas, están prácticamente probando esquemas tácticos, salir con un 5-3-2, una línea de 5 que jamás había trabajado el cuadro tricolor, ya daba un mensaje de preocupación. Algunos analistas comentaban
que esa línea de cinco era para intentar ponerle un alto a los carrileros, a los volantes ofensivos que tiene Canadá, dentro de ellos el más importante, Alfonso Davies, que milita en la Bundesliga con el Bayern Múnich y ha sido multicampeón. Pero de poco sirvió, si bien se contuvo unos instantes, la preocupación era latente cada que alguno de los volantes tomaba el balón después de medio campo ya en terreno mexicano. Desatenciones muy, 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 muy feas. El primer gol viene precedido de intentar querer salir jugando desde zona defensiva hacia medio campo en el centro del terreno de juego, en donde Orbelín Pineda pues no da bien el servicio atrás para que pudiera romper ya sea a Johan Vázquez o el Cata Domínguez. Le queda el balón a un atacante canadiense, Victoria, que tenía unos minutos de haber entrado. No lo piensa el jugador de la hoja de maple, le pega de primera intención. Y la primera pifia, el primer error garrafal por parte de Guillermo Ochoa al no atajar, al no darle salida hacia un costado derecho, en este caso al esférico. Hay quienes dicen, sus defensores, que la cancha jugó en contra de ellos, y otros dicen, bueno, es que Canadá tampoco está acostumbrado a jugar bajo hielo, por más que sean sus condiciones de juego. Y para la trayectoria que tiene el arquero del América, era cuestión de rutina. Se ve en una repetición de frente como el guardameta nacional rechaza, pero con la palma en la parte de enfrente del balón, y le deja a boca de jarro a Celine Larín, que pone el 1-0, ponía el 1-0 hasta el instante. Un golpe durísimo, anímico. Para la segunda mitad bastaron 5 minutos, un balón que vuela por más de 15 metros por todos los aires. Paco Memo Ochoa, en su segundo error, se queda amarrado completamente. Llega nuevamente Larín de pierna en la parte interna del botín. El 2-0 y el acabose estaba decretándose allá en Edmonton, Canadá. Mencionas algo muy importante. Con 2 goles más que le hubieran metido a México, y si hubiera quedado, hubiera amanecido en la posición número 4 del octagonal final. Sin embargo, también hay que agradecer que Panamá no marcó más de 2 o 3 goles en su partido, pues en el encuentro que jugó contra El Salvador, porque eso también contaba. Si Panamá hubiese ganado un 5-3 o un 6-2 más a El Salvador, pues la situación también se hubiera puesto muy, muy, muy complicada. A México lo hubieran mandado al cuarto lugar, al repechaje. Mucho que pensar por parte del Tata Martino. Dejar de experimentar con parados tácticos, esa línea de 5 que ya se vio sirve de poco o nada, y tendrán este periodo vacacional o este periodo de receso de fechas FIFA, de fechas clasificatorias, para de una vez por todas tomar el toro por los cuernos y que no suceda lo que en el 2013 rumbo a Brasil, cuando se tuvo que viajar a Nueva Zelanda por ese boleto mundialista. ¿Cómo queda la clasificación después de esta tercera ronda de eliminación en CONCACAF? Canadá, primer lugar histórico en todos los años que lleva compitiendo la selección canadiense, primer lugar de la clasificación, 16 puntos más 8 goles de diferencia. Estados Unidos, que empató a 1 en Jamaica, se queda con 15 unidades más 7 goles de diferencia. México, con esas 2 derrotas, que ya también se tenían presupuestadas de alguna manera, se queda con 14 puntos, 4 goles a su favor. Panamá, que ganó, que le dio la vuelta al Salvador, tiene 14 unidades más 2. Y aquí comenzará el ajedrez tanto de mexicanos como de panameños. Costa Rica, que ha sido la gran decepción en lo que va de esta fase final, es quinto lugar, tiene 9 puntos. Dificilísimo, a menos que ocurra un milagro en esta fase final rumbo a Qatar, que los ticos se clasifican o que luchen cuando menos por el repechaje. Jamaica tiene 7 puntos, es sexto. El Salvador es séptimo con 6 unidades, y hasta el final Honduras con 3 unidades, que es uno de los ya eliminados prácticamente de este octagonal final. ¿Qué le resta para México en este año, Adolfo? Un amistoso en contra de Chile el próximo 8 de diciembre allá en los Estados Unidos. Como bien se sabe, simplemente pagar favores, pagar convenios comerciales y después a casa a pensar mucho, porque no me crean, pero yo vuelo a repechaje para México otra vez de cara al Mundial de Qatar 2022. Y para cerrar el bloque deportivo, te comento, hoy por la mañana, ya en información local, de deporte local, se presentó de manera oficial la carrera Camino al Cielo 2021. Se estará llevando a cabo el 12 de diciembre. Ya habíamos informado a través de nuestras redes en Cuarto Poder, desde luego en la versión impresa, este evento del 12 de diciembre. La salida será a las 7 de la mañana frente al Parque Central, ahí en la calle central de aquí de Tuxtla Gutiérrez. 23.5 kilómetros tendrán que recorrer los runners que desean participar. Ojo,
Serán solamente 250 cupos los que la organización tendrá como límite. Va el 80% de registros, así que el profesor Roberto Maza Suárez, quien es el organizador principal, ha dicho, desean correr, comiencen a inscribirse, porque no va a haber fecha límite hasta que se cumpla el plazo. Hay gente que viene de Veracruz, de Oaxaca, de Campeche, de Tabasco, algunos del centro del país, como de la Ciudad de México y de Tlaxcala. Así que los runners chiapanecos que quieran vivir nuevamente esta experiencia, que lo hagan. Sería después de 2 años, estaría dando esta carrera. Habrán 8 puntos de abastecimiento a lo largo del trayecto. Tradicionalmente, Adolfo, el grosso de corredores sale desde el Parque Central, pero otro grupo empieza a correr desde la caseta de cobros del Parque Nacional Cañón del Sumidero, ya que la meta final es en el mirador Los Chiapa. Ascenso total 17 kilómetros. Una maravilla de carrera para los que son de rutas largas, los que son de ascenso, que puedan vivir nuevamente esta experiencia. Domingo 12 de diciembre, la edición 33 de la competencia atlética Carrera Camino al Cielo, 7 de la mañana, el próximo 12 de diciembre. Adolfo, esto es lo más importante en el terreno deportivo. Gracias, Freddy, por esta información. Rápidamente voy con Darwin Mendoza y los temas de la cultura. Telar Teatro es otro de los espacios culturales en los que están presentando los grupos escénicos que integran el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. En ese sentido, este 20 y 21 de noviembre a las 19 horas se presentará el grupo Pelo de Gato con su obra El Coyul de Esmeralda Aragón. De acuerdo a una publicación que fue compartida en la fanpage del Foro Telar Teatro, detalla que la sinopsis de la obra adelanta que El Coyul nace de la necesidad de sentirme cerca del lugar de donde soy, para afianzar mi origen y mi identidad. En la pieza, que ya se ha presentado en otros sitios como De la Mancha, Foro Escénico en Chilpancingo de los Bravo y Puro Drama en Puebla, rescata las historias de los hombres y mujeres originarios de la comunidad rural del mismo nombre, El Coyul, la cual está ubicada entre el istmo y la costa del estado de Oaxaca, siendo una comunidad marginada y sumergida en el olvido. Añaden que la puesta en escena es una obra comunitaria creada por 7 escenas, como 7 son los días de la semana. Los integrantes del grupo explican que el montaje nace en el calor y en el sudor de los hombres que trabajan en la tierra y de las mujeres que atizan el comal, pero también es una protesta por la vida, por las compañeras desaparecidas, las víctimas de feminicidio que también nos han alcanzado como el rimbombante término de la modernidad que nos han vendido a los pueblos originarios, regidos por los usos y costumbres que solo en los tiempos electorales son importantes para aquellos que buscan el poder. Para los interesados en ser parte de esta obra, pueden enviar un mensaje vía Messenger a la fanpage de Telar Teatro, indicando la fecha en la que asistirán. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase usted buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.